Buenas tardes, jueves más, historia desconocida de la Falange. Hoy creemos, tanto Juan Manuel Cepeda como yo, que terminaremos esa serie de programas que hemos hecho a la figura de Manuel Hedilla. Hoy vamos a comenzar, primeros de abril de 1937, donde nos quedamos el jueves pasado, no el pasado, que visteis que nuevo programa por unos pequeños problemas técnicos. Pero en el programa anterior en directo, hace 2 jueves, y esperamos terminar. Primeros de abril, nombramiento de Hedilla como jefe nacional, decreto de unificación, consejo de guerra, condenas, paso por la cárcel y paso por el movimiento. Después, esperemos que nos dé tiempo y si no, pues oye, otro programa, que aquí estamos. Encantados de que os guste todo lo que estamos haciendo, como nos vais diciendo poco a poco a través de correos y a través de WhatsApp. Así que sin más preámbulo, pues paso a saludaros al Benzema de este programa, Juan Manuel Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos nuestros seguidores. Pues eso, aquí está el Benzema, de todo Bueno, esto. bueno. Hombre, Oye, nos el símil futbolístico, pues es apropiado, evidentemente. Si me quedamos. hubieras dicho el Messi, me hubiera fastidiado. Contigo no se me ocurre, tío. No se me ocurre. Bueno, vamos a ver. Primero de abril de 1937, Consejo Nacional de la Falange y se le nombra jefe nacional, ¿no? Ese es el resumen de lo que tú vas a pasar a pormenorizar, ¿correcto? Sí, vamos a contar para hilar y enganchar con el último programa, recordar que en el último programa que emitimos, pues hablamos que en noviembre del 36 se celebra el tercer Consejo Nacional de la Falange. En ese Consejo Nacional de la Falange, desgraciada y casualmente, se conoce el fusilamiento de José Antonio, porque es el 19 y el 20 de noviembre. En ese Consejo Nacional, de alguna manera, lo que se hace es aprobar los acuerdos adoptados por la Junta de Mando en la reunión de Valladolid de septiembre. Y bueno, pues se consolida a Manuel Hedilla como jefe de la Junta de Mando Provisional de Falange. Ya dijimos, o yo ya dije yo, que yo no estaba de acuerdo con la decisión de que en ese Consejo Nacional se oculta el fusilamiento a José Antonio, pero bueno, fue una decisión que tomaron ellos. Y histórica es, ya no se puede hacer otra cosa. Y a partir de ese momento ya contamos pues cuál fue la actuación de la Junta de Mando y de Manuel Hedilla. Pues desde noviembre del 36, diciembre, el famoso mitin de Navidad, de Nochebuena, el de brazos abiertos al obrero, contamos todos los esfuerzos de la Junta de Mando dirigidos y encaminados especialmente al frente, a consolidar, a fundar, a armar y administrar a la multitud de banderas de falange que se están formando para combatir en los distintos frentes en la guerra civil. Y llegamos pues a también contamos Me que de vas a forma permitir, me absoluta. vas a permitir, porque oye, yo aprovecho que el río Pisuerga pasa por Valladolid siempre. Y me vas a permitir que has nombrado un discurso muy importante de Manuel Hedilla, que es el discurso de diciembre de 1936. Se Sí, puede leer en muchos el de sitios, Nochebuena. el de Nochebuena, se puede leer en muchos sitios. Es un excelente discurso, no cabe la menor duda. Pero yo quiero aprovechar para decir que en un libro de Sener Editores, Manuel Hedilla, 235 días al frente de la Falange, también está transcrito ese discurso, por si alguien se anima. Perdóname la No, cuñita. no, me parece muy bien. Primero, vamos a invitar a que compren ese libro, que es un libro también muy importante para conocer la historia de la Falange, concretamente de Hedilla, y luego vamos a invitar que dentro de ese libro lean El ese discurso, discurso. que para mí es fundamental. Es el discurso de verdad de la Falange, es el discurso del perdón, es el discurso de la solidaridad, es el discurso donde Manuel Hedilla ordena que no se hagan represalias. Ordena que no se ejecute ningún tipo de represalias contra militantes o contra prisioneros de las izquierdas, donde dice brazos abiertos al obrero y al campesino, donde realmente designa el espíritu de la Falange está condensado
en ese gran discurso. Correcto. Ni más ni menos. Y yo creo que la gente que no lo conoce está perdiendo un eslabón importantísimo para conocer lo que de verdad fue la Falange. Correcto. Y bueno, pues después de ese discurso vemos y también contamos los acuerdos y los acercamientos que hubo entre la Falange y el Requeté para intentar incluso llegar a un acuerdo de unión entre ambos. Ya contamos que se celebraron en Lisboa, contamos que no dieron mucho fruto, pero sí empezaron a fijarse unas líneas de acercamiento y de acuerdos, y llegamos pues a principios de abril del 37. A principios de abril del 37, Hedilla lo que se da cuenta es que en el cuartel general de Franco están moviéndose las cosas. No olvidemos Ramón Serrano Núñez. ¿Moviéndose en qué sentido? Moviéndose en el sentido de que le llegan informaciones de que Franco lo que quiere es, de alguna manera, crear una especie de partido franquista o sin crear ese partido franquista, lo que quiere es controlar políticamente todos los partidos que han apoyado al movimiento nacional o al golpe de Estado el 18 de julio. Obviamente, Manuel Hedilla, que sigue siendo jefe provisional de la Junta de Mando de Falange, se da cuenta que si esa situación sigue produciéndose, lo que necesita la Falange ya no es un jefe provisional, lo que necesita es un jefe nacional ya definitivo. Recordemos, José Antonio está muerto y toda la cúpula de la Falange lo sabe perfectamente, no cabe ninguna duda, y lo que quieren es para una posible, porque ellos piensan que va a haber una posible negociación con Franco para ver cómo se constituye esa unión o ese nuevo partido o esa sumisión de la Falange al dictado de Franco. Entonces piensan que siempre va a ser más efectivo en esas negociaciones que haya ya un jefe definitivo, que la provisionalidad de la Jefatura Nacional siga estando así. Bien, Hedilla se da cuenta, y se da cuenta porque, igual que en el cuartel general de Franco, prácticamente conocían perfectamente lo que ocurría en el cuartel general de la Falange, pues a viceversa es igual. Y entonces Hedilla convoca el día 15 de abril, convoca un Consejo Nacional para el día 24-25, creo recordar que era. Y en ese Consejo Nacional lo que se va a celebrar, lo que se va a decidir, por supuesto, el primer y casi fundamental orden del día, es la elección de nuevo jefe nacional. Se ha escrito mucho sobre esa convocatoria y sobre esa elección del jefe nacional. Creo que el otro día tocamos de pasada el tema. Efectivamente, a pesar de que Manuel Hedilla y a pesar de que todo en la Junta de Mando de Falange era conocedora, sin lugar a dudas, de la muerte de José Antonio, bueno, pues a pesar de eso, en la convocatoria se dice que se procederá a elegir en un Consejo Nacional, en el que sería el cuarto y último Consejo Nacional de la Falange. Se puede decir un Consejo Extraordinario, por lo que después hablaremos, pero lo que se dice es que se va a elegir un jefe nacional con carácter definitivo hasta la vuelta de José Antonio o hasta que llegue o pueda recuperarse la figura del secretario general, que entonces era Raimundo Fernández Cuesta. Pero, ojo, en cierta bibliografía, posiblemente con carácter capcioso, se ha querido dar a entender que si Raimundo Fernández Cuesta era liberado o pasaba a jefe nacional, sería él el que asumiera la jefatura nacional, ni muchísimo menos. Ni estaba en la convocatoria del Consejo ese punto, ni luego lo que se vota va enraizado. Lo que se dice es que si vuelve Raimundo Fernández Cuesta, es decir, el secretario general, entonces el Consejo tomará las medidas pertinentes. Es decir, lo que se quiere decir es que a la vuelta de Raimundo, que entonces seguía preso en zona republicana, se convocará un nuevo Consejo Nacional y se decidirá lo que sea oportuno. Pero no estaba condicionada la elección de Hedilla como jefe nacional a la vuelta de Raimundo. Sí estaba condicionada a la vuelta de José Antonio, que vemos que es un imposible absolutamente físico, porque José Antonio estaba muerto, y lo que sí se decía es que si volviera el secretario general, se volvería a reunir el Consejo y se decidiría. Pues bien, convoca Hedilla. Déjame, te hago un paréntesis. Por todo lo que tú estás contando, que tanto en la
En el cuartel general de la Falange se sabía lo que pasaba en Burgos y que en Burgos se sabía lo que pasaba en el cuartel de la Falange. Por todo lo que tú estás contando, el decreto de unificación se adelanta por esta, se acelera, aunque Franco lo tenía en mente, se acelera por esta convocatoria de junta. No, al revés. Precisamente cuando son lo que se adelanta es el Consejo Nacional, porque son conocedores dentro del mando de Falange que Franco va a decretar la unificación. No saben, hombre, concretamente no saben qué es lo que va a hacer, pero sí saben que ya hay maniobras dentro del cuartel general de Franco para dejar bajo sus órdenes tanto a la Falange como al Requeté como a todas las demás milicias que persistían hasta ese momento. Era Es una decir, duda que me sigue, claro, perdona, y sigue. precisamente cuando Hedilla ya tiene la certeza, fíjate que en un principio la convocatoria es para el 24 de abril, y entonces inmediatamente la cambia, y la cambia para la convocatoria para el día 18. Es decir, Hedilla ya recibe una información prácticamente inexcusable diciéndole, ojo, que a no más tardar del día 18-19, Franco va a dictar un decreto en donde nos va a poner a la Falange bajo sus órdenes. Y precisamente es Hedilla el que adelanta ese consejo del 24-25 al día 18. Pero fíjate, en esos 4 días se producen, por supuesto, uno de los sucesos más lastimosos y en la historia de la Falange, y sucesos que además ayudan indirectamente a acabar con la autonomía de la Falange como partido político. Nos encontramos con que el día 16, es decir, al día siguiente de que Hedilla convoque el Consejo Nacional, el que sería cuarto Consejo Nacional de la Falange, al día 16, un triunvirato, es decir, los que llamamos y ya hemos identificado en programas anteriores como el sector denominado legitimista, ¿eh? Esos legitimistas que están encabezados por Sancho Dávila y sobre todo por Garcerán, como vamos a llamar, mentes políticas, pero forman un triunvirato entre Aznar, Dávila y Moreno. Moreno era un jefe territorial de la Falange de Aragón. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el día 16, al día siguiente, ese triunvirato se reúnen, cesan. Mediante un pliego de cargos, destituyen a Hedilla como jefe de la Junta de Mando de Falange y ellos se autonombran ese triunvirato como nuevo órgano rector de la Falange hasta el Consejo, hasta la celebración del Consejo. Hedilla está en su humilde, y te digo humilde porque así lo era, despacho de jefe nacional en Salamanca. Ya recordemos, la jefatura, todo lo que es el cuartel general de Franco y de la Falange, ya había pasado de Burgos a Salamanca, ya estaba centrado el poder político de la entonces llamada España Nacional en Salamanca, y en esa Hedilla recibe la visita de estas tres, de Aznar, Sancho Dávila y Moreno, le entregan un pliego de cargos y le dicen que está destituido de jefe nacional y que ellos asumen el control de la Falange. Evidentemente, además, el pliego de cargos era absolutamente vomitivo. Se le acusaba, primero, de ser un ignorante, de no tener preparación política, de estar absolutamente actuando a las órdenes de una camarilla en la cual estaba Víctor de la Serna, Almagro Boss, es decir, ya dijimos en otro programa que efectivamente Hedilla en un principio recoge como asesores o como ayudantes a gran parte de falangistas catalanes. Es decir, no se arropa con los que eran los amigos de José Antonio, ni se arropa con los que eran la camarilla de lo que podíamos denominar la Falange de Madrid. Él entiende que el primero, porque no cabía la posibilidad. Ya hemos contado también que Aznar en ese tiempo lo que se dedicó es intentar salvar la vida de José Antonio, que Sancho Dávila todavía estaba en una embajada de Madrid, y hasta que logra pasar a zona nacional, Sancho Dávila es inexistente en esos meses. Es decir, Hedilla se reúne de lo que puede reunirse, no tenía más. Sí, No olvidemos, la había Junta lo que Política quedaba de en pie, Falange. ¿no? ¿Perdón?
De lo que quedaba en pie dentro de la Falange. Claro, de lo que podía echar mano, de lo mejor que quedaba en pie. Recordemos, la mayoría, incluso de jefes provinciales, de consejeros nacionales, están en el frente pegando tiros. Pepe Sainz está al mando de una centuria de la Falange Toledana. Es decir, había, vamos a decir, que los que podían ayudar a Edilla en esa dirección política de la Falange eran pocos. Sí. Eran pocos y, entre otras cosas, porque tampoco olvidemos que realmente el poder político de la Falange residía en Madrid. La Junta Política de la Falange, la mayor parte vivían en Madrid. El del Consejo Nacional, la mayor parte vivía en Madrid, los designados por José Antonio, y luego sí, había consejeros nacionales de provincias. Pero la Junta Política, la Junta de Mando, todos eran de Madrid. No hace falta tampoco recordar que la mayoría de los falangistas de Madrid o estaban presos o estaban escondidos o los habían matado. Con lo cual, Edilla se reúne de quien puede reunirse. Bueno, pues le achacan en ese pliego de cargos, que insisto, es vomitivo, le achacan una serie de mentiras y de falsedades que Edilla, por supuesto, no acepta. Edilla, fijaros, para ir desmontando ese mito que se realizó de Edilla. Edilla, con ese pliego de cargos, se va a hablar con Franco. Se va a hablar con Franco y le dice, mira lo que me quieren hacer. Sí, en el cuartel general le dan su apoyo. O sea, en el cuartel general de Franco le apoyan y le reconocen a él como único y todavía legítimo, vamos a llamar jefe, aunque fuera provisional, de la Falange. Pues bien, se producen esos tiros y aflojas. En ese día, durante todo ese día 16... por la noche se producen lo que se han llamado los sucesos trágicos de Salamanca. Es decir, vuelvo a insistir, como son los sucesos de Salamanca, que además tú y yo los hemos comentado aquí de refilón, y hoy vas a hacer algo así de refilón, sí me gustaría que, como no se puede ahondar en los sucesos de Salamanca de esa manera, que recomendaras una lectura de esos sucesos, que hay varias, pero ¿cuál es la que a ti más te ha gustado históricamente? A mí la que más me gusta es la parte del libro del testimonio de Edilla, donde habla de ellos, pero si queremos, hay otro que se llama Los siete días de Salamanca, de Ángel Alcázar de Velasco. Sí, lo recomiendo para leer, pero cuando ya tengas una concepción exacta de lo que ocurrió, porque Ángel Alcázar de Velasco yo le llamo Antoñita la Fantástica. Recordar que, a pesar de que era Palma de Plata, este hombre fue el que después contó que era espía, que había llevado a gerifaltes nazis a Borman, concretamente en un submarino de bolsillo desde el Pontevedra hasta Buenos Aires. Bueno, yo creo que... Sí, yo me leí ese libro, Juanma, y no me terminó de convencer. No, hay muchas mentiras, hay muchas inexactitudes. Lo que pasa, insisto, cuando Ángel Alcázar de Velasco escribe ese libro, pues era un tipo reconocido dentro de la España nacional, porque, vuelvo a repetir, había sido Palma de Plata otorgada por José Antonio por la Revolución de Octubre. Pero bueno, luego yo creo que la debió tener una insolación porque la cabeza no le funcionaba muy bien. Pero sí recomiendo o el libro de Edilla, o también hay uno que se llama de Maximiliano García Verero, que se llama La Unificación y Edilla, que también es muy recomendable. Y prácticamente, bueno, en tu libro que se habla de Edilla también se cuenta, pero no por tanto, encima. No se habla tanto de la unificación. No se habla tanto. Yo el mío le dejaba fuera. Te preguntaba ahora mismo. Pues bueno, el testimonio de Edilla. El testimonio de Edilla. Y el de Maximiliano. Y el de Maximiliano García Venero, que es la unificación. La unificación. Perfecto. En pocas palabras, porque si no, vamos a tener que hacer un cuarto programa de Edilla y ya la gente va a acabar muy aburrida. Lo que ocurre en esa tarde es lo siguiente. Franco, ya la Falange se ha partido en dos. Lo que podemos llamar la cúpula de la Falange en Salamanca se ha partido en dos. Los, vamos a llamar los golpistas, que son los que supuestamente representan a la parte legitimista de la Falange, es decir, el núcleo de José Antonio, de amigos de José Antonio, donde está su hermana Pilar, donde está Dionisio Ridruejo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Edilla y sus consejeros afines, y lo que es más importante, que luego tuvo una actuación casi fundamental, los
cadetes que están realizando el curso de jefe de centuria en la Academia de Pedrollén, que está a poquitos kilómetros de Salamanca. Es decir, los que van a salir de jefe de centuria, que además el curso ya ha acabado, están cada uno esperando destino para mandar centurias en el frente, y todos ellos apoyan sin lugar a dudas y de forma monolítica a Hedilla. Recordemos también que Hedilla ya ha recibido el beneplácito, si no el apoyo, del cuartel general de Franco. Y entonces Hedilla en esa tarde decide una cosa. Decide, bueno, vamos a intentar solucionar esto por las buenas. ¿Cómo solucionamos esto por las buenas? Quiero reunirme con Sancho Dávila, que es a la persona que Hedilla entiende que es el cabecilla de la rebelión. Y dentro del cuartel general de Hedilla, Manolo, pues dice, venga, ir a buscar a Sancho Dávila, que quiero que me venga a ver. Es decir, que se presente al jefe nacional. Se ha escrito que dio órdenes de detención, se ha escrito que la orden que llevaba, y luego diremos quién, que Alonso Goya, no era una invitación, sino que era una orden, efectivamente, no era una invitación. Manuel Hedilla no invitó a Sancho Dávila a que, si tenía ganas y le sobraba tiempo, se reuniera con él en el cuartel general de la Falange. Le ordenó que fuera con él. Luego queda la duda que si Sancho Dávila se negara, si podía ser detenido o no. Yo creo que sí. Que aunque no diera esa orden, pero los camaradas que van a la pensión donde está durmiendo Sancho Dávila saben que a Sancho Dávila va o por las buenas o por las malas. Yo creo que eso es innegable. Pues bien, ¿y a quién escoge para llevar esa invitación, entre comillas, a Sancho Dávila? Pues escoge a José María Alonso Goya. José María Alonso Goya, recordemos para el que no lo sepa, había sido jefe de la primera línea de la Falange de Santander, una de las falanges de las milicias más combativas de toda España. Se había venido a Madrid, incluso porque de estudiante, y había estado, por supuesto, formaba parte del Consejo Nacional del SEU, y desde luego era un hombre de la máxima confianza de Villa, de la máxima. ¿Y por qué elige a José María Alonso Goya? Porque da la casualidad que antes de la guerra, Alonso Goya y Sancho Dávila habían estado junto con Aznar, con Aznar habían estado en la misma cárcel. Y entonces Hedilla entiende que, bueno, pues que de alguna manera Alonso Goya puede tener una cierta relación más que de camaradería personal con Sancho Dávila. Efectivamente, Alonso Goya, junto con otros camaradas, todos montañeses, se acercan a la pensión donde saben que está durmiendo Sancho Dávila, y bueno, pues llaman a su habitación. Sancho Dávila está durmiendo con otro camarada, un tal Antonio Luna. Se producen unos hechos hasta el punto de que hay tiroteos, hay lanzamientos de bomba de mano. Y a partir de eso, un día podríamos contar realmente lo que pasa en esas horas, porque lo tengo muy estudiado, pero sería ahora muy farragoso y perderíamos mucho tiempo. Por eso te hice yo el paréntesis, claro, de que el resultado de refilón, porque merece un programa eso, merece un programa. El resultado de ese enfrentamiento es que Alonso Goya cae muerto con un tiro por detrás, le dan justo un tiro en la columna donde nace la columna, y uno de los escoltas de Sancho Dávila, que llevaba escoltas de la Falange sevillana, Peral, también cae muerto. Sí. Tienen además la desgracia de que en la misma pensión estaba durmiendo un comisario de policía. Y el comisario de policía también, de forma increíble, son las cosas que solo nos pasaba a la Falange. Un comisario de policía tiene los arrestos para detener a más de 20 tíos que iban con bombas de mano, con pistolas, con Mauser, con metralletas. Total, que les detiene a todos, insisto, un solo comisario de policía. Cuando realmente yo creo que la postura inteligente en aquellos momentos hubiera sido, bueno, desgraciadamente ha pasado esto, nos vamos y ya. Son cuitas que hemos resuelto de manera absolutamente increíble y criticable, pero sin que tuviera que intervenir lo que luego intervino, y que por eso Hedilla tuvo un segundo consejo de guerra. A la par de esto, cuando ven que se ha producido esto,
se van a buscar a Rafael Garcerán. Rafael Garcerán también está en otra pensión de Salamanca, y Rafael Garcerán, cosa curiosa, cuando oye y le pican en la puerta, sale a la ventana y se lía a tiros con un fusil ametrallador con los camaradas que van encomendados por Hedilla también para ordenarle que se reúna con Hedilla en su cuartel general. Ante esta situación, vamos a imaginarnos, 16 de abril, noche en Salamanca, Salamanca casi una ciudad, prácticamente un cuartel en su mayoría, tiros por todos los lados, ráfagas de ametralladora, pues interviene la Guardia Civil, interviene el ejército, y son prácticamente todos detenidos. Se celebra todo, Sancho Dávila detenido, todos detenidos, absolutamente todos detenidos y puestos bajo la jurisdicción militar. Y cuando me digo todos, digo a los intervinientes en los hechos. A Hedilla no se le detiene, ni se detiene a otros, pero sí Sancho, sí Garcerán, se detiene, por ejemplo, Girón, que estaba con Luis González Vicén y con Agustín Aznar, en lo que llamaban con la centuria de Madrid, es decir, con gente de Valladolid y gente de Madrid que estaban en contra de Hedilla, que se presuponen en contra de Hedilla, también son parte detenidos. Detenciones en lo que se refiere a Girón y Aznar, que son más que detenciones, estaros aquí dentro del cuartel y no salgáis. Por la cuenta que... Con R. Sí, con R. Y fijaros, en esa situación, pues al día y pico, el día 18, se inicia el cuarto Consejo Nacional de la Falange. Y fijaros si es dramático ese Consejo Nacional de la Falange, que se inicia y en la habitación contigua a donde están reunidos todos los consejeros nacionales está el cadáver de José María Alonso Goya de cuerpo presente, en un velatorio, que también es la única palma de plata que concede Manuel Hedilla como jefe nacional de la Falange. Él entiende que José María Alonso Goya ha muerto en acto de servicio y que es merecedor a la palma de plata. Y precisamente Ángel Alcázar de Velasco, que no era consejero nacional, pero estaba por allí, pues Ángel Alcázar de Velasco se presta a arrancarse su palma de plata de la camisa azul y ponérsela en el cadáver a José María Alonso Goya. Bueno, pues fijaros qué situación para convocar y para que se produzca un Consejo Nacional de la Falange y ni más ni menos se decida quién va a ser el jefe nacional. Un jefe de primera línea, de cadáver, de cuerpo presente en la habitación contigua que lo ha matado otro camarada de Falange. Ese camarada que es Sancho Dávila, que por supuesto todavía está preso, le dan libertad, pero los consejeros se niegan a que entre en el Consejo Nacional. Bueno, se organiza un peloteo, porque además, claro, lo primero que hace Hedilla al iniciarse el Consejo Nacional es comunicar a todos los consejeros nacionales lo que ha ocurrido estos días. Han venido consejeros nacionales de otras provincias, ha venido gente de otros sitios que no saben lo que ha pasado en Salamanca. Y lo primero que hace es, les cuenta lo que ha pasado con el intento de golpe de Estado del Triunvirato, les enseña y les deja el pliego de cargos por el cual le han destituido, les cuenta todo lo que ha pasado y en un momento determinado, Hedilla, él, fijaros la hombría de Hedilla, dice, como no quiero de alguna manera ni directa ni indirectamente influiros, quiero que examinéis esta situación y yo me salgo fuera del Consejo. Y le dicen que de ninguna manera. Bueno, pues el Consejo, por supuesto, reprueban lo que ha sucedido y pasan a lo importante del Consejo, que es la elección. Bueno, pues Antes de pasar a la elección, nos vamos 2:50 a Publi. Aprovechamos para que Juanma Cepeda pueda beber un poquito de agua, que está hoy un poco... Estás ahí un poquito que te viene... Es que estoy constipado. Estoy un poco constipado. Entonces, para que lo sepa Juanma, son 2:50, por si te da tiempo a hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Perfecto, sin ningún problema. Nos vamos a Publi. Ha sido un trabajo que ha durado más de 2 años y medio, ha recorrido más de 30.000 kilómetros, he hablado con asociaciones de veteranos, con hermandades, he consultado listines telefónicos, residencias de ancianos y al final pues he conseguido entrevistar a los últimos 50 divisionarios. Cuando disparaba la artillería rusa, en vez de explotar los que tiraban cerca,
en vez de caer perpendicularmente, al pegar con el suelo, como el suelo estaba tan duro, botaban y salían para arriba y explotaban, y explotaban en el aire, que era peligrosísimo. Al primero que lo clavé yo, no le saqué la bayoneta, porque cayó por encima de mí y me tiró. Y caí al lado de él. Mano, la sangre de él me pasó a mí. Quédate tú. El escritor Blanco Correa de Oira, que hace el prólogo de este libro, tituló una de sus obras Añoranza de Guerra. Y parece increíble que 3 años después de la Guerra Civil Española todavía hubiera gente dispuesta a seguir combatiendo el comunismo. En Alemania la población civil siempre la veía como el enemigo. El español era la cosa humanitaria. Porque la convicción que teníamos es que le íbamos a palmar ahí mismo. Que no íbamos a seguir ahí. Y claro, tratamos de vender nuestra piel lo más caro posible. No había bastantes manos para llevarlos a los muertos. Me parecía llamativo que cuando hablaba con ellos y me estaban contando cosas de hace 80 años, ellos revivían ese dolor y esa emoción como si fuera algo que estuvieran viviendo en ese instante. Me tiraron 3 bombas y según estaba yo allí en aquel camastro, vi pasar que llevaban a Federico, lo llevaban muerto. Buen libro, Juanma. Buen libro. Libro que porque todavía me debes. Lo necesito ya. Lo quiero ya. Y por supuesto, por las informaciones que tengo de él, creo que es un libro maravilloso y recomiendo, vamos, claramente que la gente lo compre y lo lea. Mañana te sale. Que además, algunos de los que están en este consejo del que estamos hablando hoy, partieron luego para Rusia, o sea que sí, va todo enlazado. Bueno, pues nos hemos quedado ahí y ya. Se vota, empiezan a votar quién va a ser jefe nacional definitivo de la Falange. Y la votación da el resultado de 10 votos a favor de Manuel Hedilla, si mal no recuerdo, 8 abstenciones, y luego hay un par de votos que uno a cada uno, que no tuvieron la mínima incidencia. Evidentemente, el reflejo de la votación es que Manuel Hedilla, el día 18 de abril de 1937, es elegido como segundo jefe nacional de la Falange, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de... porque ya hemos explicado que los condicionamientos eran imposibles. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? El mismo consejo da la orden, o de alguna manera ordena a Manuel Hedilla que vaya a hablar con Franco para que le cuente la decisión que se ha tomado, para que le cuente las decisiones. Se toman otras decisiones de mucha menos importancia, pero se le encomienda que vaya a hablar con Franco, y esa misma tarde Hedilla se presenta en el cuartel general y habla con Franco, le cuenta lo que ha pasado y le cuenta que ha sido elegido jefe nacional de la Falange, y Franco se alegra. Se alegra. Sí. Es decir, la decisión que toma el Consejo Nacional de la Falange, en principio, a Franco le gusta. Pues lo tengo claro. Yo soy de los que defiende que Franco no le tenía en mala estima a Manuel Hedilla. Bajo ningún concepto. Yo no sé si le tenía, si en gran o en mucha o en poca. Muchas no tendría, porque realmente las reuniones o lo que tiene con Hedilla no son muchas, ¿no? Pero sí, yo creo que le tenía en gran estima. Eso pasa el día 18. Hedilla se acuesta
el día 18 siendo jefe nacional de la Falange, y al día 19 por la radio se oye el decreto de unificación. Y el mismo día 19, Hedilla sale al balcón con Franco y el pueblo les aclama y se chilla Franco Hedilla, Franco Hedilla, Franco Hedilla. El decreto de unificación. ¿Quién lo hace? Pues está prácticamente acreditado que la gran parte del decreto lo hace Ramón Serrano Suñer, aunque Ernesto Jiménez Caballero también se irroga la autoría intelectual. Yo creo que Ernesto da algún toque, pero la mayoría del decreto es la autoría de Ramón Serrano Suñer. Y el día 20, al día siguiente, se manda un telegrama. El famoso telegrama del cual yo, curiosamente, hace poco obtuve una fotocopia, no había existido, se conocía el texto y no el texto real, y obtuve, gracias a un antiguo Palma de Plata, a la familia de un antiguo Palma de Plata de Asturias, pues el famoso telegrama por el que dice que se condenó a Hedilla, que es mentira, a Hedilla no se le condena por ese telegrama. Y es un telegrama que la redacción del mismo pues es súper confusa. Puede entenderse como que solo se acepten órdenes por conducto reglamentario, y el conducto reglamentario hasta entonces es que Manuel Hedilla es el jefe nacional de la Falange, pero también puede entenderse otras cosas. Es decir, es un telegrama que tampoco dice mucho. Yo, si te soy sincero, todavía no he entendido lo que quiere decir ese telegrama. Pues imagínate los camaradas que recibieron ese telegrama el 20 de abril de 1937. Oye, Juanma, aunque los que te seguimos por Facebook hemos visto el telegrama, ¿no tendrás ahí para leerlo? Pues sí, no, porque justo lo tengo metido, pero para el próximo programa lo primero que vamos a hacer, te voy a mandar una foto para que se vea y el texto del telegrama. Y que la gente vea si lo entiende o no lo entiende. Exactamente, yo de verdad soy incapaz. Y fíjate, sabiendo la connotación, sabiendo todo lo que pasa, soy incapaz de darle una interpretación lógica, concisa y sin ningún tipo de interpretaciones extrañas a lo que dice ese telegrama. Bueno, pues el día 20 se manda ese telegrama. El día 22, Franco constituye lo que va a ser la junta política de esa Falange española tradicionalista y de las JOCs. Y en esa junta política, que yo también he leído el decreto, pues salen una serie de nombres, entre ellos el primero, Manuel Hedilla, pero en el decreto de la junta política tampoco se dice, como nos han venido contando innumerables historiadores, que a Hedilla se le nombraba jefe del secretariado político de la junta. No es cierto. En ese decreto de nombramiento de consejeros de la junta política se nombran una serie de consejeros, donde está pues Pilar Primo de Rivera, hay algún antiguo falangista agustín de renombre, hay otros que son militares, hay otros que son tradicionalistas, y sí es cierto que el primer nombre de la lista es Manuel Hedilla. Pero no se dice Manuel Hedilla va a ser el jefe de la Junta Política o el secretario de la Junta Política en absoluto. Se le da la preeminencia de ser el primero de ese listado. Y entre el día 22... cuando sale ese decreto, es las famosas reuniones y conversaciones de Hedilla con Pilar Primo Rivera, con Denisio Redruejo, con Aznar, al que previamente, fíjate, Manuel Hedilla, que recordemos, es nombrado jefe nacional de Falange el día 18. El día 19, una de las primeras decisiones que toma como jefe nacional de la Falange es cesar a Agustín Aznar como jefe nacional de las milicias. Claro, lo primero que hace, él no puede consentir que Aznar, por muy amigo que fuera íntimo de José Antonio, por mucho que fuera el novio de una prima de José Antonio, por mucho que fuera Palma de Plata, por mucho que fuera un héroe dentro de la Falange, Hedilla no olvida que Aznar ha sido parte de ese golpe de Estado que le ha destituido o le ha querido destituir sin ningún motivo legal necesario. Lo primero que hace es le destituye como jefe nacional de milicias. Y a pesar, porque fíjate, de todo ese complot, al que yo salvaría es Agustín Aznar. Agustín Aznar, yo creo, era un tipo de un temperamento muy impulsivo. Yo creo que además, volvemos a recordar, durante todo ese tiempo Aznar no está metido en confabulaciones ni en complot. Él se juega la vida para salvar a José Antonio, y yo creo que mal influido o mal
o mal influenciado, asume la postura de intentar derrocar a Hedilla, pero yo creo que no estaba ni convencido de eso. Prueba evidente es que en el final de los días de Hedilla, el que estuvo con él en el hospital todos los días fue Agustín Aznar. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues después que le destituya, Aznar se reúne con Hedilla, cuando ya saben, ya es legal la unificación, y es la famosa reunión donde Pilar le dice: Manolo, no entregues la Falange a Franco, donde todos esos legitimistas, todos esos puristas: Manolo, no se te ocurra, Manolo, no vendas la Falange, no la entregues a Franco. Aznar le llega a decir, fíjate, Agustín Aznar le llega a decir que como se le ocurra entregar la Falange a Franco, se mete con él en una habitación con dos pistolas y el que salga, y uno sale y otro no. O sea, fíjate cuál era las advertencias. El ambiente. Bueno, pues Manuel Hedilla, que yo creo que honestamente obró en consecuencia, mal influenciado por todos estos que he enumerado hace poco, Sancho Dávila, Garcerán, Pilar, Dionisio. ¿Qué es lo que hace? Pues comunica a Franco que no acepta el nombramiento de miembro de la Junta Política, de esa nueva Junta Política, de esa nueva Falange que se ha crecido. Única y exclusivamente. No da explicaciones. Él lo que dice es que no acepta ese nombramiento. Ni se opone frontalmente a la unificación, ni evidentemente en forma legal. De alguna manera, indirectamente, lo que le está diciendo a Franco es que no, que él, como jefe nacional de la Falange, no acepta que la Falange quede bajo las órdenes de Franco. Eso, de alguna manera, es la interpretación indirecta de la postura de Hedilla. Bien. El 22 se nombra la Junta Política y no se sabe muy bien a ciencia cierta, debió ser el día 24 cuando comunica la no aceptación, y el día 25 es detenido. Llega los cuerpos de seguridad al local de Falange. Además, curiosamente, en ese momento Manuel Hedilla estaba reunido con Roberto Reyes, el que entonces era el jefe de lo que podíamos llamar, incluso entonces y antes, nombrado por José Antonio, el que era el jefe del servicio de asesoría jurídica de la Falange, es decir, era el jefe de los abogados de Falange. Vuelvo a repetir, no nombrado por Hedilla, nombrado por José Antonio antes de la guerra. Y bueno, pues le dicen a Hedilla que se persone en comisaría, llega allí y va y le dice Roberto: pues, coño, yo soy abogado, pues te acompaño a ver qué es lo que pasa. Y cuando llega allí le dicen que queda detenido. Roberto Reyes, en calidad no de camarada, sino de abogado, en ese acto de detención, dice que él es el abogado de Manuel Hedilla, que quiere saber los motivos de la detención, y le dicen: ah, que sí, que vas de listo, pues tú también detenido. Y los detienen a los dos. Y bueno, ahí empieza uno de los calvarios jurídicos y estrambotes procesales de la historia de España, que no fue el único, evidentemente. El 25 es detenido, no se le comunica por qué, no se le toma absolutamente ningún tipo de declaración, y luego, prácticamente el mes de estar detenidos, se le lee un auto de procesamiento, y en el auto de procesamiento lo que se le imputa es que él ha organizado dentro de, o que es el máximo responsable de una falange que solo es la que existe, que tenía pensada y preparada perjudicar el régimen al general Franco, perjudicar los caminos de la guerra e intentar derrocar al general Franco por una insumisión de tipo civil dentro de la falange. Bien, yo he leído ese auto de procesamiento. El auto de procesamiento no hay por dónde cogerlo. Yo no solo lo he leído, lo he estudiado. Yo tengo acceso, y he tenido acceso a ese primer consejo de guerra que se hace en contra Manuel Hedilla. Y todo el consejo de guerra empieza porque dicen que hay un jefe local de un pueblo absolutamente desconocido de Zamora que de pronto se acerca a la Guardia Civil y les cuenta que ha habido una reunión con el jefe provincial de la Falange Zamorana, que era Ricardo Sanz, que era un íntimo colaborador de... Perdón, Ricardo Nieto, que era un íntimo colaborador de Hedilla,
jefe provincial nombrado por José Antonio, no es de los nombrados por Hedilla, y dicen que Ricardo Nieto, pues que ha tenido una reunión con 10 o 12 jefes locales de pequeños pueblos de Zamora y que les ha dicho, bueno, pues que esto no puede ser, que se está dejando a la Falange a un lado, bueno, una tontería, una idiotez. Bueno, pues como consecuencia de esa supuesta denuncia, digo supuesta porque luego el día del juicio allí no aparece ningún denunciante, ni aparece este jefe local diciendo sí, yo estuve en una reunión y me contaron esto, ¿no? Bueno, pues se le abre otro segundo sumario, que es donde se le imputa que es el culpable de la muerte de Sancho Dávila, perdón, de la muerte de Peral y de Alonso Goya. Detenido 25 de abril, el 5 de junio se celebra el primer Consejo de Guerra contra Manuel Hedilla y contra una serie de ayudantes y de jefes de Falange, entre los cuales está el que luego sería Arrese, un secretario general del movimiento, al cual también se le imputa que estaba en ese complot para derrocar a Franco. Bueno, pues fíjate hasta qué punto fue grave, gravísimo la situación. Hedilla entra esposado al Consejo de Guerra. Y todo el Consejo de Guerra, todo el juicio, lo pasa esposado. Es decir, no tuvieron la más mínima conmiseración, y ya no conmiseración, no tuvieron la menor gesto de clemencia. Nadie podría esperar que en un Consejo de Guerra Hedilla, el jefe nacional de la Falange, pudiera cometer ninguna idiotez. Bueno, pues entra esposado y se le juzga esposado. Dos días después, el día 7, se le juzga por el segundo consejo de guerra, por la supuesta implicación, supuesta que no es supuesta, es verdad. Hedilla manda ordena a Sancho Dávila y a Garcerán que vayan con él. En el Consejo de Guerra lo que dicen es que no solo ordena, sino que decreta su detención, que si hubiera sido así, también hubiera sido perfectamente legal, pero bueno, le culpabilizan de esos sucesos trágicos con dos muertos de la Falange. Sí, 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 sí. Las peticiones del fiscal, pues imaginaros cuáles son. Es pena de muerte en los dos. Y los delitos por el que se le acusan no son inducción al asesinato, es rebelión militar. Es decir, a Hedilla le acusan de lo mismo que acusaban a los gerifaltes de izquierdas o a los comisarios políticos que les juzgaban en zona nacional. Es decir, rebelión militar. Además del mismo delito que acusaban a los falangistas que les cogían en zona roja. Es decir, en España todos los que lucharon, tanto de un mando como en otro, cometieron el delito de rebelión militar. Es increíble, y luego también podríamos, desde un punto de vista estrictamente jurídico, decir que es una estupidez. Los únicos que podían, de alguna manera, desde un punto de vista estrictamente jurídico, juzgar a alguien por un delito de rebelión militar serían los tribunales populares o los tribunales de la zona izquierdista, que juzgaban a alguien que se había rebelado contra la legitimidad republicana. Pero el régimen, lo que es en la zona sublevada, la zona rebelde, no podía juzgar a alguien contra rebelión militar, contra las izquierdas, y mucho menos contra Hedilla. ¿Contra quién se había rebelado Hedilla? Que además, bueno, ahí tengo algún matiz jurídico que incluso... Desde un punto de vista jurídico es una barbaridad. Sí, porque además, no olvidemos, todavía no había... En abril del 37, en lo que podemos llamar el Estado Nacional, está en fase de nacimiento, si podemos llamarlo así de alguna manera. Código penal que se está utilizando es el código penal que funcionaba en España para todo el mundo, que era el código penal no de la República, pero sí el código penal que se manejaba antes del golpe del 18 de julio. Con lo cual, a mí me parece una barbaridad. Pero bueno, fuera de ese contexto, que son interpretaciones jurídicas, lo que es una barbaridad es que a Hedilla, en los consejos de guerra, prácticamente sin haberle tomado declaración antes, es decir, se vulneraron todos y cada una de las pocas o muchas garantías que tenían los reos en aquel entonces, que por supuesto tenían mucho menos que las que existen en la España actual. Y lo que es una barbaridad es que se le condene a pena de muerte. Y máxime cuando yo entiendo que no se demuestra. Volvemos a lo mismo cuando hablamos del juicio de José Antonio, que José Antonio efectivamente
¿Podíamos entender que era reo de un delito de rebelión militar? Por supuesto, ¿por qué? Porque es verdad, José Antonio acepta y ordena a la Falange que se rebele y contra el gobierno del Frente Popular, eso está clarísimo. Pero en el juicio no se lo demostraron, con lo cual el juicio es ilegal y la condena de muerte de José Antonio es ilegal. Aquí en lo de Hedilla pasa algo parecido. Le condenan, pero le condenan porque, ¿por qué le condenan a Hedilla? ¿Porque no ha aceptado ser miembro de la Junta Política de Feti de las Fons? Es por lo único que le condenan, no hace otra cosa. Luego meten, de refilón, meten el telegrama, que además el telegrama, y eso sí lo dice claramente Hedilla, él no lo manda ni lo ordena, y luego se ha demostrado, porque además lo declaró él, que el autor del telegrama, tanto intelectual como material, fue Pepe Sainz. Pero bueno, Hedilla, ¿qué es una sentencia? Pues es una sentencia política. Es una sentencia diciendo, ojito, aquí al que se me demande, mirad lo que pasa, y no me tiembla el pulso, sea Manuel Hedilla, jefe nacional de la Falange, o sea el último falangista o requeté que esté en la última compañía en el frente. Aquí el que mando soy yo, hay que ganar una guerra y no se me demanda nadie. Ese es el mensaje que lanza Franco con las dos condenas de muerte. Se ha hablado también de lo que ocurre, evidentemente, se produce, no un indulto, que es curioso, lo que se produce es una revisión de las sentencias, que prácticamente equivale a un indulto. Entonces, ¿qué es lo que hace Franco? Revisa las sentencias y en la graduación de la pena les condena por una pena inmediatamente inferior, es decir, de pena de muerte. Bajan a reclusión de 20 años y a todos los condenados, tanto en el primer Consejo de Guerra como en el segundo, lo que les hacen es les rebajan la pena en un grado. Con lo cual es un indulto indirecto, un indulto camuflado, y ya por eso, obviamente, a Hedilla no le fusilan. A Hedilla y a otros que también están condenados a muerte, ¿eh? No solo es Hedilla. Está Chamorro, está López Puertas, hay gente condenada a muerte junto con él. Y pues, y ahí empieza pues el segundo calvario de Hedilla, el cumplimiento de la pena de prisión. Ese cumplimiento de la pena de prisión, pues Hedilla le trasladan para cumplir la pena a una cárcel de las Palmas de Canarias. Juanma, perdona. ¿Te da en 5 minutos esto? Sí, nos da rápidamente. Vale. Hedilla, luego el calvario que sufre. Cumple casi 1.500 días, casi 4 años, en una cárcel que, por lo que conocemos de ella, era increíblemente terrorífica. Una cárcel en Canarias, sin ningún tipo de ayuda de nadie. Fíjate que, curiosamente, allí Hedilla hace amistad, o se relaciona con detenidos del partido del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que eran muy católicos, y ahí Hedilla era una persona muy católica, y en ese sufrimiento, en ese calvario que pasa durante los 4 años en la cárcel, incluso se reajusta en él mucho más su carácter religioso y católico. Después de pasar esos 4 años en la cárcel, y vuelvo a repetir, sin ningún tipo de ayuda ni de favoritismo de nadie, Hedilla, cuando sale de la cárcel, ha adelgazado, creo recordar, más de 40 kilos. Y coincidiendo con el 18 de julio de 1941, Franco de alguna manera le perdona el cumplimiento de la cárcel y decreta un confinamiento. Decreta su confinamiento o destierro, para que nos entendamos. Y le confina en Palma de Mallorca. Es decir, ordena que Hedilla pueda salir de la cárcel y que vaya a vivir también a otra isla, como verás, todo muy lejos de la península. Y le ordena su confinamiento en Palma de Mallorca. Allí Hedilla está 5 años confinado hasta que por fin ya se logra. Yo creo que, fíjate, hubo condenados de la zona republicana, condenados comunistas, rojos, incluso por delitos mucho más graves, que salieron en libertad mucho antes que Hedilla. Muy pocos condenados de la zona republicana, rojos, como, y vuelvo a repetir, comunistas, tal, incluso con delitos de sangre, estuvieron 9 años privados de libertad. Pues Hedilla, 4 años en la cárcel, 5 años confinado, que quieras o no quieras, era una privación de libertad.
hasta que al final pues se le condonan absolutamente todas las penas, y Evita en ese momento se fija un objetivo, que es que quiere que se reconozca que lo que han cometido con él ha sido una arbitrariedad. Quiere limpiar su buen nombre, y en ese objetivo pues y lo intenta, claro, no consigue absolutamente nada, porque estamos hablando de finales de los años 40-50, sí consigue trabajo, incluso se le ofrecen cargos, y cargos importantes dentro del movimiento, se le ofrece, si mal no recuerdo, que fuera delegado nacional del sindicato. Evilla rechaza todas y cada una de los ofrecimientos de cargos que se le ofrecían, posiblemente por alguna parte de algunos, pues para limpiar su mala conciencia. Evilla lo rechaza todo y trabaja a nivel de empresa privada hasta el final de sus días. También le ofrecen algo de butano, no me acuerdo exactamente. No, de butano no, en Iberia. En Iberia estuvo trabajando. Ya muy al final estuvo trabajando, pero estuvo trabajando pues como un contratado más, es decir, no como cargo político ni en un cargo de alta dirección, ni muchísimo menos. A todo esto tenemos que contar que la primera mujer de Manuel Hedilla muere presa de la locura, es así. O sea, el sufrimiento que pasa, de las penalidades que pasan, la primera mujer muere presa de la locura. Y luego Hedilla conoce a la que será su segunda mujer, ya de viudo, y con la que se casará y con la que tuvo hijos, al que tú conoces y yo conozco, a Miguel, a Manuel Ignacio, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que el comportamiento del franquismo, ya no te hablo de Franco, del franquismo en general con Hedilla, fue, no me atrevo a calificar, pero que creo que fue impresentable. Te digo no me atrevo a calificar, porque el calificativo sería muy desagradable para oírlo. Bueno, pero creo que fue absolutamente impresentable. Sí, podemos. ¿Qué podemos decir? Que la sentencia de Hedilla fue una sentencia ejemplarizante. Que con esa sentencia Franco consiguió que en la zona nacional hubiera una unidad y que nadie se desmandara. Es verdad, pero no creo que hubiera sido necesario llegar a esos extremos. Nos queda nada, nos tenemos que ir. Me gustaría solo aclarar a lo que tú has dicho, lo único, matizar, pues yo no tengo nada que aclarar a Juan Manuel Cepeda. Matizar es el franquismo, no, personajes del franquismo. Hubo personajes dentro del movimiento que me consta que se portaron bastante bien con Manuel Hedilla. También forman parte esos del movimiento, ¿no? Sí. Hombre, claro, historia... es que ya lo que hubiera faltado, Álvaro, es que después de 4 años de prisión, 5 años de confinamiento, encima luego lo hubieran dado de hostia cuando lo hubieran visto por la calle. No, es que hubiera sido lo que como hubiera tú dices, sí, que como que tú dices que se portó gente bien con él. Sí, es verdad. Y todo, luego, todo. También es verdad, y hay que reconocer que Hedilla, hasta la creación del FENAL, Hedilla se negó sistemáticamente, y el FENAL se crea casi a los pocos años antes de la muerte de Manuel. Pero Hedilla se negó a volver a la política porque estaba absolutamente descorazonado con la política, con la Falange. Pues claro, y la Falange, teníamos, con todo. Claro, teníamos que ponernos en su pellejo. Hasta el próximo jueves. Que nos pasamos como siempre, macho. Siempre les vamos justos. Que hasta el próximo jueves. Que viene más. Y seguramente otro tema interesante. Damos por cerrado Manuel Hedilla. Muchas gracias y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, Álvaro.